buenas tardes, Escuelas Secundarias Técnicas. Nos da muchísimo gusto estar aquí a través de este medio. Nosotras, la maestra Sara Gómez Franco y la maestra Marta Yuxibaca Ramírez, de la técnica número 17, en representación de todas las Escuelas Secundarias Técnicas, vamos a hablar de temas que han quedado pendientes por la situación que hemos vivido. Esperemos que todos se encuentren muy bien en sus casas y que, bueno, a través de este medio, vuelvo a repetir, nosotros nos vamos a poner al corriente con los temas que tenemos ahí. En un tema que vamos a comentar la maestra y su servidora es el tema de cuento. Así se llama el tema: analizar y comentar cuentos de la narrativa latinoamericana. Como su nombre lo dice, vamos a hablar de Latinoamérica. A pesar de que nosotros hablamos español en toda Latinoamérica, ¿verdad?, en la mayoría de los países, siempre hay algunas variantes. Nosotros vamos a leer cuentos de un mexicano, por ejemplo. Si es un mexicano de la actualidad, pues vamos a empatar mucho, vamos a tener la empatía en muchas formas de hablar, como él. Sin embargo, los autores latinoamericanos varían un poquito su lenguaje. Yo les recomiendo que lean un cuento ahorita, tal vez de su biblioteca, de un cuento latinoamericano. Un cuento latinoamericano puede ser un autor como García Márquez, puede ser Vargas Llosa. Y bueno, en este libro encontramos una historia muy bonita que se llama Caperucita Roja. La autora es Triunfo Arciniegas. A pesar de que es un hablante de español, les decía, vamos a encontrar muchos términos que no son comunes a nosotros. Por ejemplo, te encuentras una frase en Latinoamérica que dicen, vete donde, por ejemplo, vete donde la subdirectora y tráeme un borrador. Nosotros no utilizamos la expresión vete donde. Tal vez la escuchamos en Colombia, en Puerto Rico, y cuando tú lees una obra de autores como García Márquez, colombiano, o Vargas Llosa, peruano, te encuentras con esta frase. No tiene nada que ver con una situación económica o social, simplemente allá utilizan estas expresiones. Entonces, podemos ver su cambio en expresiones, en formas de expresarse o de comportarse distintas a nosotros. Entonces yo te voy a pedir que tú tomes de tu biblioteca un cuento de un autor latinoamericano, lo leas de principio a fin y vayas viendo estos cambios que no son comunes a tu forma de hablar. Puedes subrayarlas, ¿sí? Puedes ver después los personajes, ¿sí? Los personajes en un cuento siempre tienen un comportamiento que los hace ser, más bien los podemos ubicar o analizar por su forma de ser, ¿sí? Puedes analizar qué personaje de cada uno de ellos y también vas a poder identificarte con ellos, ¿sí? Te voy a pedir entonces que hables de cada uno de los personajes, que los comentes, qué te parecen, cómo los observas. Muchos de ellos tienen valores y hay otros que tienen antivalores. Te voy a pedir también que observes qué personajes se comportaron bien como seres humanos y qué personajes se comportaron mal, ¿sí? Al final, te voy a pedir que en una hojita escribas el título de tu cuento que tú elegiste de tu biblioteca. Hagas un pequeño resumen de lo que trata, ¿sí? De principio a fin todo tu cuento. Después pongas una opinión acerca de
de lo que opinas sobre este cuento. ¿Te gustó, no te gustó? ¿Me cayó bien este personaje? ¿Me cayó mal? Esto, ¿cómo lo puedes llevar a la práctica, a tu vida cotidiana? Nosotros leemos un cuento y podemos hacer parte de este cuento en nuestra vida. Nos podemos identificar con los personajes, ¿sí? O con las historias. Y entonces, bueno, vas a comentar qué opinas sobre esta historia, ¿sí? Después te voy a pedir que hables de cada uno de los personajes y al final veas qué valores hubo, valores y antevalores, y al final puedes hacer una pequeña ilustración de tu historia. Vuelvo a repetir, es abierta la elección de tu cuento, ¿sí? Y bueno, la maestra Marta va a ampliar sobre lo que yo acabo de mencionarles. Les sugeriríamos que para esta actividad consideren tanto a los personajes, como mencionaba la maestra, los valores y antivalores que presentan y cuál es el papel que desempeñan para o dentro de la historia en la que se encuentran inmersos. Es importante también que consideren algunas características de este tipo de texto, ya que al ser narrativo cuenta con ciertos elementos que tienen que estar precisos en la narración, como es la causalidad, que se refiere a que a una acción hay una reacción, a la secuencia, que es sobre todo en el tiempo, en el lugar y en el ambiente en el que se está desarrollando la acción narrativa. Y al final tiene que ver un poco con el narrador que se está presentando en la historia. Es importante que se cercioren de en qué tipo de persona se está hablando en el cuento, si en primera, segunda o tercera persona, que correspondería al narrador. Para este tipo de actividad también sería importante que lean un poco acerca de el desarrollo que tiene este tipo de cuentos, que sería, bueno, les sugeriríamos hacer una línea del tiempo para que se den una idea acerca del momento y el lugar en el que se está escribiendo del determinado cuento que escojan. Como sugerencia está el libro Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga, que pueden consultar. Hay muchos cuentos pertenecientes a este movimiento o este género literario. Y también podría revisar alguna bibliografía sobre Cristina Perry. Algo importante en este tipo de textos es revisar la acción de los personajes, porque como comentaba la maestra, al ser de un contexto diferente al nuestro, van a haber muchos cambios tanto en la forma de actuar como en algunos artículos que probablemente se mencionen dentro de la historia. Bueno, como este proyecto es para el primer bloque, durante el primer bloque se estuvo trabajando artículos de divulgación y sería importante también retomar el uso de citas textuales cuando hagan el análisis de este cuento, que probablemente se refiera ahí a los diálogos que emplean algunos de los personajes. También te voy a recomendar que subrayen los verbos, ¿sí? Puedes subrayar todos los verbos que vas observando en tu historia y puedes irlos ubicando en presente, pasado, futuro, antepresente y así sucesivamente para que veas cómo hablan los personajes. Si te vas a dar cuenta de algo muy importante, que los personajes, si están hablando en presente, es en presente, ¿sí? O es en pasado. No pueden estar jugando con los tiempos, ¿sí? Porque es una historia real. Así nosotros hablamos. A lo mejor ahorita, cuando tú estás observando cómo escriben los autores, te vas dando cuenta que siguen una estructura. Nosotros, les decía al hablar, no nos damos cuenta, pero sí tenemos una lógica al hablar. Entonces, bueno, la utilización de este tipo de verbos, vas a encontrarte con que hay una lógica. También puedes subrayar de otro color, pueden ser los artículos, los adjetivos,
los sustantivos que también van utilizando los personajes. Y de esta forma, pues analizamos también cómo está escrita el texto. ¿Sí? Hay otro tema que a lo mejor podríamos mencionar, que es, se llama, perdón. Hablando del artículo tercero de la, sobre los derechos humanos, analizar documentos sobre los derechos humanos. Te voy a pedir que tal vez en una hojita también busques qué son los derechos humanos. ¿Por qué estos derechos humanos están en los documentos importantes que nosotros tenemos en nuestra cotidianidad? Nosotros podemos basarnos en el artículo tercero. Yo sé que ustedes en Cívica y Ética les piden la Constitución. Busca el artículo tercero y observa por qué están los derechos humanos dentro de este artículo que es tan importante para nosotros. Te voy a pedir que subrayes también los verbos, ¿sí? Subraya todos los verbos. Te vas a dar cuenta que muchos de estos verbos están en indicativo, ¿sí? Y en subjuntivo o en imperativo. Subráyalos. Y también haz un listado de estos verbos, ¿sí? Obsérvalos. Bueno, al final nosotros vamos a hacer un cartel sobre el artículo tercero, ¿sí? Y los derechos humanos. Te voy a pedir que analices parte de este artículo tercero. Veas tus derechos, veas las obligaciones que tenemos como mexicanos y resaltes en un cartel lo que opinas sobre lo que tú leíste. ¿Qué es lo que tiene que tener un cartel? No importa el tamaño, puede ser en una hojita de papel. Te voy a pedir que tenga apoyos gráficos, es decir, que tú en tu cartel pongas tal vez una viñeta, pongas un título, algo que resalte tu cartel. Vas a poner una información relevante. Va a ser algo muy visual. Obviamente el que está viendo tu cartel nada más se va a dar cuenta del mensaje que tú quieres dar. Nada más observando tu cartel. Es decir, la imagen toma un papel muy importante, que es la que va a atraer al que está viendo tu cartel. ¿Sí? Entonces, tu cartel tiene que tener una información, un mensaje que tú le quieres dar a tus compañeros sobre el artículo tercero. ¿Sí? Tiene que tener una frase, un eslogan. Es decir, una frase que lleve a que los demás reflexionen sobre el artículo tercero. Por ejemplo, la educación debe de ser laica. Ese lo podemos poner como un eslogan. Y algún mensaje que tú quieras darle a tus compañeros, te decía. Tiene que tener un título grande, ¿sí? Atractivo, tiene que tener colores. Tiene que tener información relevante, ¿sí? Y bueno, pues cuida mucho tu ortografía y tu redacción. Recuerden que es la ortografía y la redacción la vamos a llevar siempre. Nos vamos a, ahorita es importante que la reafirmes, ¿verdad? Para que con el tiempo, pues te conviertas en un adulto con muy buena ortografía. No sé si la maestra... Hay que recordar también que el cartel debe de contener estos elementos, pero de una forma en la que se ve equilibrada, porque si está saturado, probablemente la persona a la que va dirigido no va a llamarle tanto la atención como quisiéramos. Y hay que cuidar la tipografía, que sea llamativa, al igual que la ilustración, que vaya de acuerdo al tema con el que están o del que estamos hablando, porque si no, no va a tener ni coherencia la relación de los elementos que conforman este cartel. Y bueno, por último, es muy importante
que analicen ese dicho artículo y que además sea relevante para ustedes el hacer esta actividad, debido a que deben de identificar qué derechos sí se están cumpliendo y cuáles no, que a ustedes se les deben de, o la ley debería de otorgarles. Pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperemos que esta no sea la primera y última vez de vernos. Esperemos que ustedes realicen las actividades. Y bueno, pues ya cuando estén otra vez en clase, entreguen estas actividades a sus profesores. Enviamos un cordial saludo a la dirección educativa que nos está dando la oportunidad de hablar mediante este o por este medio, y a todos los alumnos que se encuentran ahorita en sus casas o si están padeciendo alguna situación especial, les mandamos un saludo muy afectuoso. Muchas gracias.